up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Hey, muy buenas compañeras y compañeros de ruta, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les traigo la Tuco CR10, así que ¡vamos! Muy bien, mis compañeras y compañeros de ruta, sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión, como les mencionaba, vamos a ver nuevamente las características y prestaciones de un modelo de la marca Tuco. Esta vez vamos a ver la CR3, un modelo, como pueden ver ahí mismo nos dice, de 200 centímetros cúbicos. Como siempre, antes de empezar, aquí te dejaré una pestañita para que te suscribas y apoyes el canal. Y empecemos aquí, como siempre, en el apartado de los frenos. En la parte delantera contamos con un freno hidráulico, es que contamos con un disco, mismo que pueden ver, tiene esta forma, y es molido con una mordaza de doble pistón de color negro, y el disco se encuentra en la parte derecha del ring. En la parte de la llanta y el neumático contamos con una llanta tubular de 17 pulgadas de diámetro. El neumático tiene la numeración 80-90, ring 17, obviamente, con su logrado de pista. Aquí en la parte del guardabarro contamos con bicolor, es de plástico y bicolor. Aquí contamos con negro brillante y aquí negro mate. En la parte de la suspensión contamos con dos horquillas telescópicas convencionales y aquí en la parte lateral con sus respectivos reflectivos. Bien. Vamos aquí a la parte de la iluminación. Aquí contamos con iluminación híbrida. Para las medias y altas contamos con un H4, una luz halógena de 35 vatios. Y unas luces guías aquí laterales que son LED. Los direccionales dirán dónde están. Pues están aquí en la parte del carenaje, en la parte derecha. Aquí está la direccional. Y también contamos aquí con una esta guía. Entonces las guías son aquí en la parte del faro y aquí en el carenaje también. Entonces ahí para que lo vean. Bien, ahora sí vamos a lo que es en sí la motocicleta, es decir, su motor. Bien, la marca nos vende como un modelo de 200 centímetros cúbicos y a su vez nos marca también aquí en el, bueno, no sé si lo logran ver ahí, nos marca 200 centímetros cúbicos también. Sin embargo, real sabe ser 197 centímetros cúbicos. Bien, este motor es, bueno, antes de eso, vamos por acá para indicarles. Este es un motor a palillos. ¿Cómo identificarlo? Pues muy fácil, les he dicho. Aquí en la parte izquierda contamos con esta pieza que pareciera que fuera tornillo. Sin embargo, no lo es, ¿no? Es un motor a palillos, es decir, un motor CG. Y es un CGB porque contamos aquí con su respectiva contrapesa para reducir las vibraciones del motor. Entonces es un motor CGB. Bien, este es un motor de compresión baja, obviamente, por eso contamos aquí con sus aletas para su refrigeración por aire. Es un motor alimentado por carburador, contamos con un carburador, no sé si lo van a ver ahí, un BPZ30, un carburador de 30 milímetros. Contamos con dos válvulas, una de admisión y otra de escape, respectivamente. Este motor nos ofrece una potencia aproximada de 14.75 HPs o horsepower. ¿Qué más puedo indicar? Bien, como decía, es un monocilíndrico y al ser monocilíndrico contamos con una única salida del escape, misma que es de color negro mate. Tenemos aquí su salida final, que la verdad es discreta. Bien, continuando aquí en la parte derecha, contamos con el verificador del nivel y del estado del aceite por su color. La bañita para colocar el aceite, pues para hacer eso tenemos que primero retirar esta tapita, porque tenemos aquí la bayoneta, como pueden ver. Algo curioso también, en la parte derecha, este es contraíble, el posapiés del conductor, sin embargo en la parte izquierda no lo es, o sea, ya les indico. Entonces aquí es contraíble, retráctil, aquí el pedal del freno trasero, no contamos con una bomba de líquido de freno, porque aquí en la parte trasera contamos con un freno de tambor.
Sí. En la parte de la llanta y el neumático trasero también contamos con una llanta tubular de 17 pulgadas de diámetro y una numeración del neumático 120, 70, RIN 17, obviamente. Los dos neumáticos de fábrica nos vienen bajo la marca Yuashi. Bien, aquí su tijera de tubo rectangular. Y en la parte de la suspensión contamos con un monoshock o monoamortiguador, el cual es regulable aquí, ¿no? Entonces vamos regulando la rigidez y el trabajo conjunto entre el muelle y su líquido hidráulico interno. Ojo, no se hace ni más alta ni más baja la moto, sino que vamos regulando, como les digo, la rigidez. Bien. Obviamente al ser un modelo tipo utilitaria, contamos aquí con el posapiés para el pasajero, como pueden ver, que es completamente retráctil. Listo, vamos aquí a la parte trasera. La iluminación aquí sí es completamente LED. Aquí contamos con su faro stop, aquí es faro stop. Y aquí en la parte inferior contamos con este guardabarro flotante de doble brazo, ya lo pueden ver. Y aquí contamos con el portaplaca. El portaplaca y la iluminación. Aquí los direccionales, como les digo, que son LED. El iluminador de la placa y su respectivo reflectivo. Y aquí este guardabarro nos viene con esta textura de fibra de carbono. Sin embargo, no es fibra, no solo es una texturita. Si no, el precio se elevaría, la verdad. Bien. En la parte de la transmisión contamos con una Catalina o Corona de 41 dientes. Y su paso de cadena es 428. Convencional, lo pueden ver, sin orden. Aquí también contamos con esta pieza que cumple doble función, es el cubre cadena y también un guardabarro para que no le llegue la suciedad directamente al monoshock. Aquí el otro posapiés del pasajero que les decía. Antes de continuar por aquí, vamos de aquí. El asiento es un monoplaza, es decir que es una sola con esta textura tipo piel de serpiente y con una diferencia de altura para el conductor y el pasajero, como pueden ver, tiene esta división. No contamos con una cuadrilla, sin embargo contamos aquí con estas agarraderas para que el pasajero vaya seguro. Bien, ahora sí por aquí. Contamos con las dos patas o los dos cabletes, el cablete lateral o la pata izquierda, obviamente la más usada, y el respectivo cablete central o la pata grande para hacer los cambios de aceite. Como les decía, aquí en la parte izquierda el posapiés no es contraíble ni retráctil, este es fijo, ¿no? Y en la parte derecha sí lo es. Algo curioso que tenía también la Lansing Pro CD3. Listo, aquí el pedal de la caja de cambios. Este motor contamos con una caja de 5 velocidades estándar, es decir que la primera es para abajo y las demás hacia arriba. Aquí su respectivo claxon con el pito. Aquí la llave de combustible, si contamos con reserva. El choque o el estrangulador del carburador lo tenemos aquí con un cable, porque lo tenemos en la parte de los manos. Ya les indico, de esta Tuco CR3. Bien, aquí su tanque es netamente metálico y su carenaje es aquí en la parte inferior, que les decía que contamos con los direccionales y las luces guía. La altura la verdad no está alta, he mido 1.67 y tranquilamente ahí con los dos piecitos asentados en el piso. Bien, su manubrio en la parte lateral contamos con este tipo de slider para que te proteja en caso de que se te caiga. Bien, aquí en la parte de los mandos contamos con el claxon en forma de gatillo, aquí las direccionales, el cambio de medias a altas y aquí el cambio de altas. El choque o el estrangulador les decía que está aquí en la parte de los mandos, aquí lo pueden ver, para encenderla en frío o cuando se nos ahoga. Aquí en la parte derecha contamos con su encendido eléctrico, el paso del el switch de luces, luz apagada, la luz guía que les decía que está en la parte del faro, las dos, y aquí también el carenaje. Y aquí la luz media. Aquí el cortacorriente o su respectivo apagado de emergencia. El acelerador, que tiene un recorrido un poco largo, todo el recorrido como pueden ver. Aquí la manigueta de freno con su bomba de líquido de freno. Bien, para colocar la llave, también algo que me estaba olvidando de decirles. Aquí como pueden ver contamos con su encendido eléctrico, sin embargo no contamos con un encendido de pedal o de pata. Para colocar la llave tenemos entre el tablero y el manubrio.
Bien, en su tablero es análogo y digital. Análogo en la parte de las revoluciones y digital aquí en este tablerito de aquí, en esta parte de aquí, ¿no? Que nos indica la... Bueno, aquí les colocaré una imagen para que vean cómo es puesto en contacto. Que nos indica la velocidad crucero, el nivel de combustible, el cuenta de kilómetros. También tenemos la opción de colocar un trip, porque aquí en la parte derecha, permítame un momento, le levanto un poquito. Aquí contamos con un botón para el manejo del tablero. Indicadores lumínicos, aquí en la parte superior. Contamos con las direccionales izquierdo, derecho, el neutro y las luces altas. ¿Qué te parece esta Tuco CR3 200? Un compañero tiene esta motocicleta con la que trabaja en servicio de delivery. Si quieren que haga una opinión de él, pues déjame en los comentarios. Si te gustó este modelo, pues lo puedes encontrar aquí en Intermotos Ibarra. En la parte de la descripción te colocaré el contacto de su asesor comercial para que preguntes o cotices cualquier cosa sin ningún compromiso. También te invito a que me sigas en mis redes como Facebook, Instagram o TikTok. Esa información también está en la descripción. Y este ha sido el video de esta ocasión. Hemos visto las características y prestaciones de la Tuco CR3 200. El precio de contado, como siempre, te lo dejaré aquí para que lo veas. De igual manera, deja tu like, tu comentario, suscríbete y activa la campanita para más. Y como siempre les digo, manejen con precaución y recuerden que alguien siempre nos espera en casa.